Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, oigo me están llamando. Vio el monstruo que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo obedece intereses económicos. Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos. Hermanos de otras madres que salieron de sus casas. Se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Ese monstruo llegó al cañaruzal. Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo? Son cinco chicos que salieron pero nunca volvieron. Uno de ellos resistió de una manera inexplicable para señalarle el camino y que lo pudiera encontrar su madre. En medio de una escena con respuestas impotencias y unos cuantos que no se entendía qué hacían allí. El dolor de familiares impulsados por el miedo, queriendo llevar a sus hijos sin saber si podrían salir con vida a contarle al mundo lo ya sucedido. Si esta madre no se atreve, todo estaría perdido y estaría en archivo y otra historia para contar del país con la clase obrera que se muere en la impunidad. Sangre, hay sangre en unas manos ajenas. Si me convierto en canción, solo recuérdame feliz. Aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento. Ahora soy yo quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los cañaduzales. Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hace. Nada, la vida de los negros no importa nada. Lo primero que dicen es andaban en cosas raras, como Jean Borja, El Leider, Álvaro y Fernando. Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado, pero el pueblo no se rinde, carajo. ¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños? Y eso no era justo. Eran universitarios los de Samaniego. Acabaron con sus vidas y con sus sueños. Propuestas ni protestas, nadie sale. La indiferencia social mata líderes sociales. Pido justicia, oye, ¿quién los mató? Las masacres en el Urabá, por esos crímenes atroces, ¿quién va a pagar? ¿Quién los mató? Quedaron males, solas, males, solos y hermanos también. El miedo acorrala, el llanto de una madre hace más eco que una bala. ¿Quién los mató? No más farsas ni fachas, no se olvida el dolor de las madres de Soacha. ¿Quién los mató? ¿Hasta cuándo esta guerra que cobra vidas inocentes? Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, como me están llamando. Llega un lugar.
¿Te acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí, y todas van volando, se van surcando en lo alto. Thank you.